bellísimo lugar en la Ciudad de México, donde en la alcaldía Tláhuac, uno de los pueblos fabulosos que tiene Tláhuac es Mixquic. Es donde me encuentro en este momento, bellísimo lugar. Vamos a comer en un lugar delicioso, ya lo verán. Este es el punto de reunión, esta es la entrada de la Ciudad de México. Yo llegué por Chalco, que es lo que vieron ustedes al principio del video, pero bueno, vamos a conocer este maravilloso lugar dentro de la Ciudad de México. Y bueno, entrando, llegando aquí a este maravilloso lugar, tú te encuentras la barbacoa de aquí del amigo. Y adelantito de la barbacoa, pues bueno, está este fabuloso lugar que es el negocio de Doña Alma. Doña Alma vende, bueno, pues coquitos, vende... Hola, Doña Alma, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo está, Doña Alma? Pues miren, Doña Alma tiene coquitos, vendemos pan tradicional, ¿verdad? Sí, este está hecho en horno de piedra y todavía es con leña, no con gas. Y el sabor es muy sabroso de este cocol. Ok, ¿usted lo prepara? Sí. Lo produce. Muy bien, y a las agüitas, todo el tema. Aguas frescas, de horchata, jamaica, tamarindo. De todo. Con limón y pepino, mango con piña. También vendemos michotes. Michotes. Michotes de pollo, de res, de puerco, con su arroz. Fabuloso el tema. Sí. Bueno, pues ya lo estás aquí con Doña Alma. Fabuloso el tema. Gracias, Doña Alma, con permiso. Y bueno, vamos a... Hola, Yasbelín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenido. Es mi anfitriona, Yasbelín. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al pueblo de San Andrés Mixquic. Es el lugar del mezquite. Y vamos a conocer un poquito de nuestra cultura. Bienvenido. Perfecto. Vamos a desayunar aquí con Antojitos Doña Irma. ¿Cómo está, Doña Irma? Bien, gracias a Dios, aquí trabajando. Qué bueno. Echando tortilla. Echando tortillas. Vean nada más qué maravilla, sí. Los guisados. Por ahí ya me comentabas que se prepara todo esto en la noche. Ajá, en la noche. Bueno, en la madrugada se prepara a las 3 de la mañana. Se levantan a preparar todos los guisos. Y un día antes se pone el nixtamal. Ok. Se nixtamal para que elaboremos la tortilla. Y tortilla azul, como yo digo, las famosas azulitas. Qué delicia. Y bueno, pues estas costumbres dentro de este maravilloso lugar que es Mixquic, que es uno de los cuantos pueblos. De los 7 pueblos originarios. Exactamente, son 7 pueblos originarios que hay aquí, ¿verdad? Sí, y ese es un pueblo mágico. Exactamente. Y es un pueblo mágico, ¿por qué? Porque tenemos una cultura grande, que es el Día de Muertos, el primero. Maravilloso. Y 2 de noviembre. Bueno, por ahí en TVC ya tengo un video, ¿sí? Véanlo. Sí. Pero bueno, estamos en la propuesta, ¿no? De que ¿sí? me invites y venimos otra sí, vez. Sí, claro que sí. Primero Dios, acá estamos. Muy bien, claro que sí, vendremos, claro que sí, gracias. Sí, y bueno, aquí mira, preparando, a ver, ya, ¿qué tenemos por acá? Mira, aquí tenemos huitlacoche. Huitlacoche. Ajá. Aquí tenemos flor de calabaza. Wow. Sesos. Wow. Picadillo. Sí. Pollo. Sí. Carne de res. Sí. Hongos, que son champiñones. Sí. Zeta, este es el famoso. No, hombre, zeta. Las zetas son, ajá, deliciosas. Chicharrón prensado. Son tlalitos, mira. Estos son tlalitos. No, a ver, los tlalitos, ¿qué es? Es de tlalitos del chicharrón. Es el chicharrón, sí. Pero te veo que tienes. ¿Ese también es igual? No. No. Ese es diferente, ese chicharrón. Ese es diferente, esos son tlalitos. Ajá. Prensado, ya viene comprimido. Ok. Haba para los tlacoyos. Híjole, qué rico. Cecina, bistec, queso. También tenemos tlacoyos de frijol, chuletas, haba y chuletas, picadillo y los nopalitos. No, que no deben de faltar. Todos los nopalitos, sí. Es el maravilloso, nopal, sí. Delicioso. Y ahorita vamos a degustar de algo para que veas la música que preparan acá. Claro que sí. Bueno, pues vamos a sentarnos, sí, para adelante. Desayunar. Gracias. Adelante. Oye, ya sí, ya, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos atole de pinole, mira. No, ese es el atole. Qué y delicia. El famoso café de olla. Wow. Ya tiene su canela, su piloncillo, calientito, todo, ajá, todo calientito. Tema. Oye, ¿y cuál es tu horario de aquí? El horario de acá es a las 9 de la mañana y cerramos a las 8 de la noche. Okay. Para que aquí puedan degustar de su... Todos los domingos. Todos los domingos acá estamos para servirles. Pues qué maravilloso es este tema aquí con Jazz, que bueno, sí, es mi anfitrión en este video. Hola. Y bueno, pues vamos a degustar esa rica y deliciosa comida aquí en Mixquic. Aquí en Mixquic, en el pueblo de San Andrés Mixquic. Exactamente. Exactamente. El cafecito de olla, vamos a probarlo. Y el atolito de pinole. Qué bueno.
Y bueno, pues vamos a probar el atolito de pinol. Delicioso. Y bueno, llegaron los famosos panecitos cocoles que me dice doña Alma que son de crema con azúcar. Bueno, su elaboración. Y me dice también que están hechos en horno de piedra. Fabuloso el tema, vamos a degustarlo. ¡Qué delicia! Vean qué maravilla, es un tlacoyo de haba con carnita, con nopalitos, con quesito. Vamos a degustarlo. Y bueno, fíjense nada más, llegaron las quesadillas de setas, de flor de calabaza, de carnita, todo el tema, están deliciosas. Ya nos trae unos cocolitos fabulosos, vean nada más qué maravilla. Y bueno, pues vamos a probar el tlacoyito con carnita, aprovecho. Vean nada más qué tamaño tiene este tlacoyo. Miren nada más qué maravilla. Y bueno, vamos a probar los sesos, que me dice Jazz que están hechos los sesos de una manera diferente a los demás que encuentras en la Ciudad de México. Provechito. Y bueno, pues llega la princesa de este video. Es una quesadilla que tiene flor de calabaza, quesito. Vean nada más qué espectacular está el queso. Y bueno, pues vamos a ponerle salsita roja. Se me antoja con salsita roja, que no le he probado. Y bueno, pues se mueren de envidia, ¿verdad? Pero bueno, así es esto. Provecho. Buenísima. Está deliciosa. La salsa, exquisita. Provecho. Y bueno, padrísimo el tema. Los clientes frecuentes aquí con antojitos doña Irma. Fabuloso el tema. Por acá, caballero, me comentabas, ¿verdad?, de los chilaquiles. ¿Qué te parecen los chilaquiles? Ah, pues un gran platillo, pero ya nos dejó abandonados doña Irma. Me comentaba la señora que los hacían en Chalco, ¿verdad? Por allá. Vendían en el Chalco los viernes. Los viernes. Bueno, pues. Bueno, no será viernes hoy, pero te estás aventando un tlacoyo riquísimo, ¿verdad? Así es. Fabuloso. Bueno, pues provechito. Gracias. Y bueno, pues la gente aquí degustando esta rica y deliciosa comida. Bueno, y fabuloso el tema aquí en Antojitos Doña Irma. Y bueno, me encuentro con Doña Irma. Antojitos Doña Irma. Y obviamente con Luz María, su hija. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Pues estamos aquí para servirle todos los fines de semana, días festivos. Es a la orden, a partir de las 9 de la mañana hasta las 7:30. Con los tlacoyitos, que es de haba, de frijol, de requesón. Okay. Gorditas de chicharrón, tacos de bistec, longaniza, cecina, pastor, suadero, campechano, chuleta. Pues todo muy sabroso. Quesadillas igual de variedad. Muy bien, fabuloso el tema. Y bueno, la precursora de todo este tema es doña Irma, que aquí está a un lado de nosotros. Sí. Y bueno, doña Irma, ¿cómo está? Bien, ¿cómo le va? Gracias a Dios, bien, gracias a Dios. Oiga, ¿cuántos años vendiendo? 55 años de aquí. Aquí vendiendo. Uh-huh. Pero toda su vida ha estado en este negocio de la comida, ¿verdad? Sí. Me comentaban por ahí que desde chiquita se dedicaba a apoyar a sus papás. Sí, venía a vender con mi canastita, venía a vender los dulces. Y después ya vendía yo pues las gorditas, las quesadillas, los antojitos. Ok. Sí. Y aquí en este lugar tiene 55 años vendiendo, que es la entrada de Misky. Sí, la entrada. ¿Usted es originaria de aquí? Originaria. Muy bien. Oiga, y por ahí, por la edad que tiene usted, bueno, sus padres vivieron la revolución, me platicaba sí. Ahorita. Mi papá, mi mamá, mis abuelitos, vieron toda la revolución. ¿Y qué nos cuenta de ese tema? Pues dice que ya nada más ellos se andaban escondiendo, se iban mis abuelitos con mi mamá, dice que se iban a... salían a esconderse. Y luego cuando ya andaban con sus trapos, con sus cositas cargando para que
se escondían de los que no los fueran a matar. Y luego cuando ya dice que ya se acabó la revolución, y ya venían caminando desde Culhuacán. ¿Desde allá? Sí, venían caminando y dice que pues mi abuelita traía sus papeles de los terrenos que tenía. Y luego dice que encontraron, que les decían, tira eso, porque ya vienen los carrancistas. Y mi abuelita los aventó al río. Y ya llegando acá, pues venían caminando con su metatito en el pulmón. Y ya venían caminando y cuando llegaron aquí, que ya se acabó la revolución y se quedaron ellos sin nada. ¿Cómo que caray? Sin nada se quedaron. Llegaron a su casa y ya no había nada. ¿De dónde eran sus padres? De acá, de Misquis. ¿De Misquis? Sí, de aquí de Misquis. O sea, todo esto que me cuenta fue aquí, dentro de Misquis. Sí. Bueno, pues bellísimo este lugar, su comida deliciosa. Ya la probamos. Y bueno, fabuloso el tema. Una de sus tradiciones que es fabulosa, sí, única en la Ciudad de México, que es el 2 de noviembre. Fabuloso. Por ahí me comenta Jazz que en esta parte es donde ponen la Catrina gigante. Así, aquí en la entrada. Aquí en la entrada, donde está la fuente. Está la fuente. Fabuloso el tema. Les agradezco, Luz María. Gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Estamos a la orden. Gracias. Bueno, y las fresas de lujo, ¿verdad? Muy ricas. Vean qué calidad de fresas. Y wow, el mango, delicioso. Miren, para que se les antoje. Delicioso. Cócteles que están impresionantes. ¿De qué, señora? ¿De qué lo pidió? Este, pues es un cóctel de frutas y pues lleva granola, chantilly, miel. ¿Todas las frutas? Sí. Fabuloso. Clientes frecuentes, claro. Muy bien. Deliciosos. Sabrosos. Muy sabrosos, ¿verdad? Muy sabrosos. Quedamos satisfechos. Muy bien. Con la ensalada de fruta. Fabuloso el tema, fresca y todo el tema. Fresco, bueno, en su punto, bien. Todo bien. Muy bien. Estamos satisfechos. Gracias. Y bueno, pues la gente esperando sus cócteles. Llega toda la familia para consumir estos ricos y deliciosos cócteles. Aquí obviamente, bueno, pues al pie de la fuente. Rallado el pepino, la zanahoria, la jícama, el coco. Vean qué espectaculares están las fresas, la papayita, el melón. Y por ahí la señora de aquí trae unas tunas. Vean nada más qué espectaculares están. Wow. Ya lo sabes, aquí al pie de la fuente de la entrada del Misquito. Justo en la parte enfrente de donde está Doña Irma. Fabuloso el tema. Y pues bueno, aquí puedes dejar el auto sin ningún problema. De hecho, la puedes dejar aquí enfrente de la barbería sin ningún problema tu auto. Esta es la entrada de San Andrés Misqui. Fabuloso el tema. Bueno, nos encontramos con Xiu Totot Humberto. Exactamente, aquí está el amigo. Ajá, y oye, a ver, cuéntanos este tema, y obviamente con nuestra anfitriona, que es Jazz. Cuéntame el tema de este maravilloso mural. Bueno, este mural lo que representa son las tradiciones de lo que son Misqui, y también lo que es su vida cotidiana, todo lo que es la siembra, todo lo que es la agricultura, dentro de lo que son las chinampas, la representación del Día de Muertos, también el arraigo que tiene la religión aquí. Por eso tenemos aquí mucho lo que es la celebración de lo que es la Navidad. ¿De aquel lado? Ajá. También tenemos la representación del Día de Muertos, que es lo principal de aquí de Misqui. Claro. Representando aquí con el mural, que es Mictlantecuhtli, Mictlantecíhuatl. Y de ahí representando todo lo que es la vida, abrazando la vida. Muy bien, impresionante. Y luego continuamos con lo que es este mural. De este lado nos muestra lo que es el camino de la serpiente. Ok. Que sigue siendo el camino de la vida. Miren, está impresionante. Desde arriba viene, baja, termina aquí la serpiente. Y nos muestra lo que son las celebraciones de más populares de aquí de Misqui, que es cuando hacen sus juegos artificiales, traen unos toros enormes. Todo el mundo corre. Cuando son las fiestas patronales. Ajá. Ajá, los santos jubileos. Los santos jubileos. Exacto. También, bueno, somos lo que son las festividades de Navidad y todo esto, y Día de Muertos.
justamente aquí representamos lo que es el Zompantle, que se representa también, tenemos aquí en la catedral. Y esta es la que está en la parte trasera del panteón. Así es. El Zompantle, ¿verdad? Ajá. Por ahí en el video hice unas tomas desde ese lugar, el 2 de noviembre, que es impresionante. Es el centro del panteón. Así es. Y esto por último son las pastorelas que llegamos a hacer. Okay. Uh-huh. Todo lo que se hace, los adornos de Navidad, todo tipo de fiestas. Aquí en el teatro hacemos pastorelas, hacemos una función aquí y posteriormente nos pasamos a lo que es el kiosco para hacer la siguiente función para el público en general. Ok, bellísimo, Miski. Muchísimas tradiciones y algo importantísimo que está dentro, obviamente, de la Ciudad de México. Estamos en la alcaldía Tláhuac, una de las alcaldías que tiene en la Ciudad de México. Bellísimo este lugar. Y bueno, con los comentarios, obviamente, nos anfitrión a Jazz. Y en este caso, aquí en la Casa de Cultura, con el amigo Chiu Tototu. Humberto, exactamente. Ya entramos a la Casa de Cultura. Vean qué impresionante está bellísima. Miquisli significa muerte. Y por eso tenemos dentro de lo que es nuestra reja, lo que es la calavera como tal. Ok. Cuando la cerramos, se muestra lo que es la calavera, que es el símbolo del teatro. Muy bien. La entrada. Lo que es el lobby. Exactamente. Aquí tenemos lo que es el recibido. Exactamente. Oye, a ver, cuéntanos, ¿qué significa? Me comentabas por ahí que es una fotografía. Ajá, sacaron el diseño de una fotografía que representa aquí las... Ahora sí que las lagunas, los canales de Mixquic. Ajá. Esta está en lo que es la división de lo que es Chalco y Mixquic. Ok. Ahí tenemos lo que es este canal que justamente lo representa. Bellísimo mural, fabuloso. Y luego de este lado tenemos al dios Xochipilli, el hermano de Xochiquetzal. Es el dios que representa las flores, el amor y la belleza. Ok. Y también a las artes, es el patrono de aquí, de todos los artistas que trabajamos aquí y también de los alumnos. Oye, ¿y qué tipo de arte haces tú? Yo hago lo que es cartonería. Ok. También hago un poco de música. Alebrijes, todo ese tema. Alebrijes, cuadros, los cuadros que están colgados aquí son míos. Esos, ajá. Los de 3D. Los de 3D. Y también imparto lo que son clases de inglés. Ok, también sí, das inglés. Damos un poquito de todo aquí. Bueno, pues fabuloso el tema. Este es el auditorio. Este es el auditorio. Este es el acceso número 1. Ok. Tenemos una capacidad de 189 personas y podemos aumentarlo hasta 200. Ahorita vamos a tener un espectáculo de Super Mario Bros. Ok. Estamos en preparación, están poniendo lo que es el escenario para poder ahora sí que actuar. Ya preparamos lo que son las pruebas de sonido. Ahorita están con el chequeo de las luces. Eso sería fabuloso el tema con las luces aquí. Aquí hemos tenido eventos de todo tipo, tanto religiosos como políticos, de todo tipo. Sí, ahora sí, conferencias, presentaciones, claro, de libros, presentaciones de discos, de hecho. Oye, Jazz, y lo que me comentabas, las luces están impresionantes. Sí, claro, la iluminación es, creo que, uno de los factores que hacen que le dé vida a este teatro. Claro, bellísimo. Sí, el aniversario del teatro lo vamos a celebrar en diciembre. Vamos a publicarlo en nuestras páginas si gustan visitarnos. Claro, hacemos fabuloso. Una presentación de todo lo que hacemos aquí en el teatro. Va a haber ballet folclórico, va a haber bailes folclóricos, va a haber belly dance, okay. Baile contemporáneo, teatro y música. Ok, más o menos, ¿qué fecha sería? Por ahí, por el 12 de diciembre o el 15. Del 12 al 15 de diciembre, ya lo sabes, a estar atentos para visitar esta Casa de Cultura, obviamente aquí en Mixquic, alcaldía de Tláhuac, bellísimo lugar. Y bueno, vamos para... Sí, lo que es la parte del sótano, también tenemos lo que son áreas específicas para otro tipo de talleres. Ok. Como lo que es el taekwondo y lo que es calistenia, tenemos también cursos de ejercicio motriz. Ok. Y también tenemos lo que son área de camerinos. Ahorita acabamos de pasar lo que son los baños. Okay. Y el área de espejos, que es donde practican ballet y baile folclórico. Bellísimo lugar. Vean nada más esto. De este lado es donde hacen lo que es taekwondo. Ok, de este lado sí. Y esta área de aquí es donde se hace lo que es el baile y otro tipo de festividades.
Fabuloso. Esos son nuestros camerinos que también utilizamos como salones de clases. Claro. Y de este lado tenemos lo que es el acceso para los artistas hacia lo que es el escenario. Por si preguntaban cómo entran. Lugar, ¿eh? Así es. Por aquí entran para que todo caiga de sorpresa. Claro, como debe de ser. Y bueno, seguiremos haciendo el recorrido. Dejamos a Siuk Totot, Humberto, aquí en la Casa de Cultura. Y bueno, ya continuaremos el video con nuestra anfitriona, que es Jazz. Bueno, ya entrando en esta calle, que es una de las principales, ¿o es la principal, Jazz? Es la calle principal del pueblo de San Andrés Mixquic. Ok, hay comercios, todo el tema. Obviamente la decoración del Día de Muertos, bueno, pues es fundamental aquí. Y bueno, este es el fabuloso, la plaza y el kiosco, ¿verdad? La explanada del pueblo de San Andrés Mixquic. Ok, es la explanada. Fabuloso el tema. Vean nada más qué maravilla. Obviamente, aquí cuando es 2 de noviembre, bueno, hay una cantidad impresionante de gente. ¿Cuánta gente vendrá? No, es que viene demasiada gente. En esos días, ¿verdad? Sí, es el primero y el 2. Y empieza a entrar gente desde el 31 de octubre. Exactamente. Desde el 31 y ya empiezan a haber eventos culturales. Toda la gente se prepara para recibir a sus difuntos. ¿En qué nos preparamos? Pues es poner nuestras ofrendas. Oye, y cada letra tiene un símbolo. Exactamente. Por ahí vemos la Catrina en la M. La Catrina. Esta, el de la iglesia. La iglesia. La iglesia. La X. Esta es aquí del Dios. Ok. Mixquicli. Aquí está. Vemos la Q. Ajá, la Q. Esa es la de las ofrendas también. La letra U. El pan. El pan. Y allá la luz para alumbrar a los, guiarle más bien su camino a nuestros difuntos. Exactamente. Y aquí cuando vienen nuestras visitas. Exacto. La C. Aquí tenemos el kiosco, como comentas, está bellísimo el kiosco. Y esta es la... Coordinación territorial. Coordinación territorial. Ok, de este lado tenemos la impresionante iglesia y panteón, pero vamos a entrar por la entrada principal. Sí, por la entrada principal es por acá. Y bueno, los paisajes impresionantes de los cerros, todo el tema. De este lado es la entrada principal a la parroquia. Ajá, de San Andrés Mixquic. San Andrés Mixquic. Y también la entrada al panteón. Hay algo importante, Jazz. La parroquia está rodeada del panteón. Así es. Es, creo que, nuestro atractivo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque estamos... Nuestro pueblo, pues, literalmente está rodeado de tierra y en medio del pueblo está el panteón, donde ahí están nuestros fieles difuntos. Sí, claro. Y aquí está la entrada. Esta es la entrada principal. Sí. Y este es un mercado. Ajá. Le nombran aquí lo nombran como un tianguis. El tianguis. Ajá, y venden comida, verdura, todo para elaborar sus alimentos en casa. Fabuloso. Y acá está la entrada de nuestra iglesia. Vean qué impresionante iglesia. Es esto. Es bellísimo el lugar. Algo importante, yo he estado aquí el 2 de noviembre y bueno, a veces no puedes ni pasar, vaya. No. Tienes que hacer una fila. Y son filas interminables. El hecho de llegar desde aquí, desde este punto, a la parte trasera, te tardas 40 minutos, una hora. Sí, una hora exactamente. Por la cantidad de gente que hay. Y bueno, también otro tema. Esto es el panteón. Vean qué bellísimo lugar. Es único en el mundo, yo creo. Y vamos caminando también sobre tumbas. Exactamente. Acá hay una. El atrio de la parroquia es el panteón. Ajá, así es. Estamos caminando sobre tumbas. Lamentablemente algunas ya no tienen su placa. Ah, por la cuestión de que hicieron ya una entrada para, pues para, tanto para la población, porque... Sí, claro. Ya hacía falta un poquito de renovación. Aquí está nuestra cruz. Y aquí es nuestro patrón, San Andrés Apóstol.
Por ahí vemos al padre que está en la ceremonia religiosa de este domingo. Mira, aquí todavía se encuentran algunas tumbas. Sí, sí, aquí encontramos las tumbas. 1921. De este lado tenemos 1935. 1916. Impresionante. Y bueno, ahí está el padre en este momento, llevando a cabo la ceremonia. La fiesta de nuestro patrón San Andrés Apóstol es el 30 de noviembre y el día 6 de marzo es el Santo Júbilo, Santo Jubileo. Es el 6 de marzo donde hacemos en todas las calles tapetes, se unen las sociedades y hacen sus tapetes de aserrín y le dan colorido a nuestro pueblo de San Andrés Mixquic, donde pasa el Santísimo. Fabuloso, entonces lo de los tapetes, ¿cuándo es? ¿Qué fecha es? El 6 de marzo. 6 de marzo. Si gustan venir a visitarnos, el 6 de marzo en las calles forman tapetes con mucha creatividad. En verdad son unos tapetes muy, muy hermosos porque son gigantescos. Maravilloso. Y aparte de eso, ya terminando el recorrido de la procesión, empieza la quema del torito. Si te gusta la adrenalina, vas a ir a quemar torito. De lujo. Ajá. Bueno, pues hay que venir en esas fechas. Es la torre. La torre, el campanero hoy en día. Impresionante. Y por ahí está el museo. Ajá, así es. Nos vamos a entrar a esta impresionante parroquia, que es la de San Andrés Apóstol, aquí en el pueblo de San Andrés Mixquic. Y bueno, vemos ahí las fechas, que se empezó a construir en 1620, y bueno, hubo una modificación de esta parroquia en 1967. Vean qué impresionante está. Vayamos a conocerla, Jazz. Vayamos aquí. Bueno, pues ya estamos aquí al pie del altar, Jazz. Y tenemos de frente a... De frente a San Andrés Apóstol. Del lado izquierdo tenemos a San José. A San José. Del lado derecho, de derecho a la Virgen. Y en medio está San Andrés Apóstol. Exactamente, abajo está el Santísimo. Y abajo está nuestro Santísimo. Exacto. Arriba está el cuadro de Nuestra Señora de Guadalupe. Exactamente, nuestra patrona. Y arriba nuestro Cristo. Exacto, bellísimo lugar, vean nada más que impresionante. Tenemos a San Mateo, a San Juan, varios apóstoles. De este lado no percibo quiénes son. Bellísima la parroquia de San Andrés Apóstol. Y bueno, los cuadros son impresionantes, ¿verdad, Jazz? Sí, así es. Impresionante. El Divino Niño Jesús. Exacto. Aquí tenemos a nuestro Juan Pablo II, nuestro Papa. Exacto, el cuadro. Sagrado Corazón de Jesús, que es ahorita su festividad. Exactamente, aquí está. Allá tenemos a San Miguel Arcángel. A Miguel, ajá, Arcángel. San Miguel Arcángel. De este lado tenemos... A nuestra Señora de Guadalupe. De México y de toda Centroamérica. Y los cuadros son impresionantes. Sí. Fabuloso. No veo nada más que maravilla. Impresionante esta capilla de San Andrés Apóstol, porque, bueno, pues dentro de lo que es el cañón, son otros dos cañones, ¿no? Sí, así es. Con columnas de piedra, está impresionante. Impresionante, majestuosa, esa es la palabra, es majestuosa esta parroquia de San Andrés, aquí en el pueblo de San Andrés Mixquic, pueblo mágico en la alcaldía Tláhuac. Hoy vemos los tres reyes magos, el cuadro, vemos a San Judas Tadeo. San Judas Tadeo. San Martín de Porres de este lado, y vean la puerta. Impresionante puerta.
es impresionante, bellísima. La placa de las obras de restauración del Templo de San Andrés Apóstol, decoración, sacristía, claustro, capilla, torre del exconvento, atrio, compra de la campana mayor y del órgano. Esto inició en el año de 1960, que es la fecha que tenemos arriba, y terminaron hasta 1985 la restauración de todo este impresionante edificio que estamos viendo. Bellísimo. ¿Y este es el? ¿De qué país? El ex convento. El ex convento. Ajá. Sí. Que ahora es un museo. Ajá, un museo, y los salones los ocupan para dar catequesis a los niños. Ok. Bellísimo lugar. Bueno, y vemos, este es el patio del museo, y bueno, vemos a la diosa Miquistli. Por ahí voy a hacer una foto y ahí la voy a insertar para que la vean detenidamente. Y en la parte de atrás es el exconvento, ¿verdad? Sí, así es. Vean qué impresionante imagen y toma con las nubes, sí, que está a punto de llover. Y bueno, la torre del campanario, impresionante, bellísimo este lugar. Vean nada más qué maravilla del lugar. Y bueno, obviamente aquí mi anfitriona Jazz, aprovechando, haciendo fotografía también. Sí, también. Porque estamos viendo unos paisajes impresionantes, bellísimos. Vean la nube de qué tamaño está. La nube la que se postula. Impresionantes. A un costado. Sí, exacto. Bellísimo lugar. Y bueno, a los costados vemos piedras, rocas, parte de los arcos y de la construcción de la antigua parroquia, ¿verdad, Jazz? Así es, son esas piedras que hoy en día, mira. Sí, están aquí presentes, y vean qué belleza del lugar. El juego de pelota también. Sí. Impresionante esta diosa de piedra, Meclantecutli. Y allá vemos como un chacmol. Uh-huh, así es. Y bueno, estamos entrando a la parte del panteón. Vean qué impresionante está. Aquí es donde se hace el recorrido el 2 de noviembre. Por aquí es uno de los accesos, entrada y salida al mismo tiempo. Claro, separada el pasillo. Y bueno, estas son todas las tumbas que la gente de aquí visitan. Aquí hay familiares de las personas de aquí, ¿verdad? Obviamente. Exacto. De hecho, el día 29 de septiembre, okay, se les hace una invitación a nuestros difuntos para que asistan a nuestras ofrendas el día 1 y 2. De hecho, exacto, entran desde el día 28 los accidentados, y el 31 entran los niños. Cada fecha entran los niños, entran los adultos, los entran accidentados. Accidentados. Ajá. Y el día 2, a las 6 de la tarde, los llaman para partir. Ok. Y bueno, obviamente tienes que ir con cuidado, sorteando el espacio que pueda haber para llegar al Zompantli. Impresionante. Que lo tenemos ahí enfrente, ¿ya lo vieron? Ese es el grande, y el que está en el ex convento es el otro más pequeño. Ok. Y obviamente, bueno, ahí vemos huesos. Sí, son huesos, de hecho, sí son. Oye, y los restos que están ahí obviamente son originales, pero son prehispánicos. Exacto. Son prehispánicos, ya
milenarios. Tenemos una toma impresionante con ese, con esas nubes. Wow, fabuloso. Si gustas acercarte y grabar para ver la, la textura del, de los restos, ¿cómo es? Ya tiene siglos. Sobre esta calle que es José María Morelos y Pavón, vemos este mural. ¿Qué nos explica este mural? Los barrios que tiene Mixquic. Obviamente, en esta calle, de este lado, vemos la capilla de San Miguel. Si cruzamos la calle, es San Agustín. Y aquí nos los muestran. Está San Ignacio, San Agustín, Los Reyes, Santa Cruz, San Bartolomé y San Miguel. Bellísimo este lugar y este pueblo. Bueno, y fabuloso el tema, es una bebida refrescante después de haber caminado más de 4700 pasos el día de hoy. Pues aquí con Jazz, que tiene este pequeño negocio, donde hay unas bebidas muy sabrosas, bebidas refrescantes muy sabrosas. Estoy en la calle Abasolo, número 11, barrio San Miguel, aquí en San Andrés Misco. Para que vengan a probar y degustar un poquito de la, del famoso mojito. Y bueno, pues llegan los ricos y deliciosos mojitos. Vean nada más qué espectacular está. Son especiales, son de fresa. De fresa, ajá, de fresa. Y todo es fruta natural. Ok. Bueno, pues vamos a degustarlo. Bueno, pues vamos a degustar este rico y delicioso mojito. Está buenísimo. Fabuloso el tema de este video aquí en Mixquic. Jazz, te agradezco que me hayas invitado, que hayamos hecho este recorrido fabuloso aquí, dentro de la Ciudad de México, en la Alcaldía Tláhuac, en ese lugar maravilloso que es Mixquic. San Andrés Mixquic. Exacto. No, al contrario, agradezco por tu visita. Para que vayan llegando a nuestro pueblo, sí, a esos rinconcitos. Exactamente. Y vengan a visitarnos. Fabuloso el tema. Bueno, pues ya lo sabes, ven, visita este lugar. De paso, conoces a Jazz, vas a comer en ese maravilloso lugar que es Antojitos. Doña Irma. Doña Irma, exactamente. Y bueno, ya lo sabes, estás dentro de la Ciudad de México. Gracias, Soniscaya, por acompañarme como siempre. Y bueno, ahí estamos para el siguiente video. Suscríbete a TV Zeus. Gracias.